¿Qué tal amigas y amigos de Voces Universidades Televisión? Y bueno, nos encontramos aquí en el taller de Ingenierías, en un taller y un laboratorio del cual es de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y bueno, pues nos da mucho gusto darles a conocer las carreras que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. A todos ustedes, sobre todo para que entren en esas admisiones 2024, a partir de otoño, ingrese a la página www.ucro.mx y admisiones para conocer nuestra oferta académica. Y justamente ahora vamos a hablar de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y para ello me encuentro, bueno, con la la verdad, pues alumnas de esta carrera y también con profesores de tiempo completo de esta universidad, la Universidad Autónoma del Estado de ¿Qué tan importante es la carrera? O ¿Por qué estudiar esta carrera de ingeniería ambiental? Eh, pues muchas gracias, Heriberto. La importancia de la carrera que tenemos aquí es pertinente, es viable y factible. Todo por los problemas ambientales que, pues, que el mundo este, contempla, o nosotros que somos los contaminadores y los contaminantes que existen y persisten. Y entonces este mundo es como viajar en un avión en la cual solamente somos pasajeros. ¿Y qué le dejaremos a nuestros hijos, a nuestros amigos? Y eso le da mucha pertinencia. Y pues hay que cooperar para que eso no ocurra. En efecto, esa es la importancia de esta carrera de ingeniería ambiental. Pues está a nuestro alrededor, está aquí con nosotros, lo que hagamos en el ambiente repercute en nuestro planeta, ¿no? Eh, Maestra Patricia Flores, bienvenida también a este programa de Voces Honestas Televisión. Y bueno, ¿cuáles son estas habilidades que deben tener los alumnos para ingresar a esta carrera? Bueno, mucho, este, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Las habilidades que tiene que tener el alumno serían, eh, bueno, terminar el bachillerato. Eh, gusto por la naturaleza, gusto por este, el servicio a la comunidad, porque todo esto es en cuanto a eh, el servicio eh, que debe de prestar un, un ingeniero ambiental para poder realizar acciones de prevención, de control y de mitigación de la contaminación ambiental. Como bien lo dijo el maestro Alfonso Canché, que eh, el mundo está cada vez más contaminado, cada vez tenemos más problemas de contaminación y precisamente el ingeniero ambiental tiene esta capacidad como para poder ejercer acciones para poder eh, disminuir esta, esta problemática. En efecto, además de esto, bueno, estamos aquí en el taller de, de Ingeniería. ¿Y cuáles son estas, eh, digamos, experiencias que tienen los alumnos cuando inician su carrera? ¿Qué, ¿Qué talleres y laboratorios contamos aquí en el Campus Chetumal Bahía, que es donde se da esta carrera de Ingeniería Ambiental? Bueno, tenemos un laboratorio de usos múltiples, que no es este precisamente, en donde llevan materias de química, las, las materias básicas, química, biología. Este taller eh, lo utilizamos un poco más adelante, con alumnos ya más avanzados. Eh, tenemos eh, algunos eh, equipos de bioprocesos, tenemos algún equipo para tratamiento de aguas residuales y tenemos algunos eh, elementos para operaciones unitarias, hidráulica y este, todo esto precisamente para que el alumno sepa cómo eh, puede trabajar en, en, este, ¿cómo se llama? en tratamiento de aguas, en en, en, en descontaminación de algunas sustancias y también puede trabajar precisamente en monitoreo de ciertos contaminantes en agua, aire y suelo. Excelente, bueno pues realmente pues es parte de lo que tenemos aquí en el campus de Chetumal Bahía en esta carrera de Ingeniería Ambiental, obviamente pues también vamos a escuchar la, la contraparte de nuestros estudiantes, alumnas destacadas de esta carrera de Ingeniería Ambiental, están en cuarto semestre, bienvenida Naomi, Mariana, y eh, bueno platícanos un poco, de ¿cómo fue que decidiste estudiar esta carrera de Ingeniería Ambiental? Ah, pues de hecho yo soy foránea y me llamó mucho la atención sobre los laboratorios, las materias y todo, sobre todo pues este, que estaba muy cerca de, de la bahía y pues era algo de acuerdo a mi materia. ¿De dónde eres, este, Naomi? De Tabasco. De Tabasco. ¿Cómo fue que te, te, además de esto que te llamó la atención de cerca de la bahía, ¿por qué estudiar la ingeniería ambiental? ¿Qué fue la parte fundamental que te llamó en, a ti? Pues entré a la, a la página a, a checar su... Su, su oferta educativa y vi muchas otras carreras, pero pues esta, pues como va a lo ambiental, pues me atrae un poco más esa parte. Efectivamente, Mariana, hasta ahorita en esos, eh, digamos, dos años que llevas aquí en la carrera, cuáles son las, digamos, lo que tú has conocido, lo que tú has aprendido durante esos dos años en ingeniería ambiental? Uh, personalmente he aprendido mucho más en laboratorio. Creo que es una carrera muy práctica el hecho de estar todo el día casi en el laboratorio, conocer ciertos reactivos que quizá en la preparatoria tuvimos un poquito de idea, pero aquí como que te lo expanden más. Y también creo que es fundamental el apoyo de los maestros, eso sí hay que resaltarlo mucho, siento que es muy diferente en otros lugares. Aquí los maestros que te asignan como un tutor, siempre están como que al pendiente de ti, al pendiente de cómo vas, si estás mal en una materia, buscan la manera de ayudarte, hay muchas este, asesorías que te dan otros maestros, pero sí, más que nada el laboratorio es donde tu mente se abre y las prácticas igual que se realizan, de que salir a otros lugares y así, siento que te abre mucho el panorama de toda la carrera, porque pues es muy, pues sabes que es muy amplio el lugar de la carrera. En efecto, Mariana. Por otra parte, bueno, platicamos un poquito de, de cómo ha sido esta práctica hacia afuera. ¿Cómo sientes ahora tú, que perteneces a esta carrera de ingeniería ambiental? ¿Cómo puede incidir lo que tú estás viendo y observando? ¿Qué, qué puedes ver o palpar de, de tu carrera? Pues más que nada, hace poco realizamos una práctica en la sabana. Entonces, yo pues nunca había ido pues a la sabana y tampoco he recolectado muestras y tampoco he ido al laboratorio y ponerle, ácidos y todo eso y ver cómo de algo que estaba súper negro se puso en pues literalmente en amarillito o sea agua clara y es muy interesante realmente cómo los procesos que se realizan hasta ahorita Naomi cómo han visto tú en, en esta compañía con tus compañeros tus compañeras en los laboratorios ¿Qué, qué te ha llamado también más de la atención de las de lo que tú has hecho en tu quehacer de esos día a día en, en ingeniería ambiental pues Ah, a mí en lo personal me gusta que que pues mis compañeros somos muy unidos, están al pendiente si un reactivo pues no va, no lo estamos haciendo bien y somos sobre todo ese compañerismo que los maestros aquí nos, nos fomentan a estar pendiente de, de que si yo no sé algo Mariana me ayuda y todo eso es es muy muy divertido y grandioso. En efecto. Eh, Mariana, me gustaría que nos dijeras, bueno, obviamente son, son mujeres, ¿no? Pareciera que la ingeniería es para, para, para hombres, ¿no? Pero veo que hoy día hay muchas más mujeres en ingeniería interesadas en la ingeniería y en la ciencia. ¿Cómo te sientes de, de ser parte de una carrera como estas? Pues es, no sé, es como que un sentimiento así como que de orgullo que te nace, de que ves cosas y buscas como que la manera de solucionarlas o buscar una manera más... Otra alternativa de no que no sea tan contaminante, buscar ciertas formas, creo que pues que una mujer lo haga y que cree cosas grandiosas y que se les ocurran diversas cosas, creo que es magnífico. En efecto, no a mí me gustaría que invitaras a más personas que como tú que siendo de fuera de Tabasco, pues vienen hasta acá, hasta Chutumala a buscar esta oportunidad de subir una carrera. Me gustaría que las invitaras para que pues tomen la decisión de inscribirse en esta carrera de ingeniería ambiental. Pues yo constantemente pues platico allá de mi carrera y me dicen, "¿Qué te llamó la atención?" y pues le comento varias cosas y me dicen, "Ah, se, oye, escucha interesante." Y pues así los voy atrayendo, les voy haciendo pláticas y así. Excelente. Pues Mariana, un comentario para las, las, las chicas de, de bachillerato que seguramente así como tú hace dos años, que a lo mejor no sabían qué estudiar, eh, seguramente te pasó esto, lo más seguro, ¿no? Pero diles ahora por qué deben inscribirse en esta carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Qué fue lo que, lo que, lo que a ti te llamó la atención? Que pueden saber? ¿Aquí lo pueden desarrollar? Primeramente, te abre muchísimo el panorama. La, cuando se hacen los viajes de práctica realmente la escuela los costea. Entonces no es como que tengas que sacar de tu bolsillo y tener que ver este, no, pues tengo que pagar mi camión o ¿no? tengo que pagar estas cosas. La escuela costea la mayoría de los gastos, eso es muy pues bueno, porque ya no es como que algo extra. También el hecho de que los laboratorios estén los maestros ayudándote y que más que nada el hecho de que tú puedas hacer tu propia carga, eso creo que facilita mucho porque hay gente que pues estudian, digo, trabajan la mañana y estudian la tarde. Y creo que el hecho de que nosotros podamos elegir los horarios y las materias que decidamos llevar es muy práctico y ayuda mucho. Excelente, Mariana. Pues muchas gracias por haber dado este testimonio a nuestras amigas y amigos de Voces Universidad de Televisión. Seguramente a otras eh, de, chicas de bachiller que estén interesadas en esta carrera de ingeniería ambiental. Pues realmente con su testimonio pueden darse cuenta de que sí se puede estudiar esta carrera y estar en, en, esos, en esos espacios de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Naomi, gracias. Mariana, igual muchas gracias. Gracias a la maestra Patricia Flores y al maestro José Canche por haber dado esta plática. Y bueno, más que nada, para cerrar este, esta forma, pues los invitamos, ¿no? No, maestro Canchea, a que se inscriban en esa cadena de Tenemos un minutito. Muy bien. La oportunidad que me dan para hablar es que invitarle a todas las personas que nos escuchan y si tienen hijos, por favor, mándenlo a la UCRO. La UCRO es es estatal, pero también es para todos, por favor. Y aquí hablamos Maya, Cotenesh, Tzita Baj, Mambolka, Ashok. Vengan todos ustedes, aquí no pagan. Aquí los, los maestros acompañamos a los alumnos para que tengan un éxito. Gracias, gracias por favor, vengan. Excelente, pues ahí está la invitación a nuestras amigas y amigos de todo el estado de Quintana Roo, quienes están viendo a través de este canal de Sistema Quintana Roo de Comunicación Social, a través del 4.1 en todo el estado, así como también nuestras redes sociales como Facebook en Voces Universitarias y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Maestra Patricia Flores, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho parte de esta oportunidad de invitar a las y los jóvenes que tienen la decisión en sus manos de estar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Decídanse, elige tu futuro, decide ser lucro. Regresamos con más. ¿Estás listo para un viaje hacia tu futuro? En la UCRO, la excelencia académica se combina con la pasión por el aprendizaje. Aquí no solo estudiarás, sino que te sumergirás en una comunidad vibrante y diversa. En la UCRO, cada paso es un paso hacia tu éxito. Únete a nosotros, elige tu futuro, decide ser UCRO. Gracias amigas y amigos de Voces Universitarias por seguir con nosotros. Y bueno, les recordamos que estamos en la promoción de Admisiones 2024 de las carreras que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, en esto que es Admisiones 2024. Y bueno, nos encontramos en la División de Ciencias de la Salud, obviamente en los talleres, laboratorios que cuenta, la licenciatura en farmacia. Y bueno, pues agradezco mucho que esté aquí Gabriela. Paola y el maestro Gabriel Montero para hablar de esta carrera que es tan importante y fundamental que es la licenciatura en farmacia. Pues bienvenido maestro Gabriel Montero a este programa de voces universitarias y bueno qué tan importante es hoy la farmacéutica y el desarrollo y aprender esta de esta carrera. Pues muy buenos días a todos eh, gracias nuevamente esta es su casa la división de ciencias de la salud y pues bueno hablando un poquito acerca de la licenciatura en farmacia. Esta carrera tiene una proyección internacional en el sentido de que el farmacéutico hoy en día es reconocido a nivel internacional. Es decir, nuestros egresados de la licenciatura pueden trabajar, por ejemplo, en países de la Unión Europea como España, como Francia, Inglaterra y también a nivel latinoamericano. Sí, es, es decir, eh, por ejemplo, en argentina, en uruguay, en colombia, venezuela, todos esos países que, en este caso, ya tienen la figura reconocida del farmacéutico. ¿no? esa es una de las, de las cuestiones. en cuanto, por ejemplo, a las áreas en que se puede desempeñar, puede estar en la parte, por ejemplo, del laboratorio clínico, en diseño y producción de medicamentos, y una parte muy fundamental, que hoy en día es la farmacia hospitalaria, es decir, estar directamente eh, con los pacientes, eh, viendo si no hay alguna reacción adversa de los medicamentos. Entonces, eh, cuando un paciente entra en un hospital, pues tiene que ser atendido por un conjunto de profesionales del área de la salud, en este caso, por ejemplo, el médico, la enfermera y pues sin lugar a dudas el farmacéutico. En efecto, además de ello, bueno, la, la farmacia, como usted lo acaba de comentar, bueno, tiene un amplio eh, espectro del de, de que hacer ¿no? de, dentro de la salud. Eh, ¿Qué habilidades debe tener la y el joven que decida estudiar esta carrera en farmacia? Pues definitivamente tiene que tener ciertas características que todos los chicos de farmacia a lo largo de su, su, su carrera he tenido la oportunidad de ver, que es la cuestión del liderazgo, ¿no? El hecho de decir... Eh, yo puedo el hecho de decir si en algún momento dado al, hay algo que eh, tiene alguien que hacer y nadie se anima pues a hacerlo no eh, dentro de esa cuestión también está el farmacéutico de siete estrellas en el cual pues es es líder es profesor es investigador o sea todas esas características que hoy en día el mundo globalizado necesita no y por eso pues eh, nuestros egresados están perfectamente bien capacitados, porque igual hemos tenido eh, muchas eh, ocasiones de éxito, ¿no? en el cual pues, ya están trabajando en, en hospitales de, de, de tercer nivel, como es en el caso del HRAE de la península de Yucatán. Por otra parte, bueno, obviamente en cuanto a infraestructura física y de laboratorios, ¿cómo estamos como la División de Ciencias de la Salud? Eh, ¿En qué estamos? ¿En qué nivel nos encontramos nosotros, en diferencia de otras eh, escuelas de, de farmacia a nivel nacional? Claro, aquí en este caso tenemos equipos, pues prácticamente de primer mundo, podríamos decir. Tenemos este espectrómetro de masas que puede servir para, en este caso,. Eh, Evaluar una molécula que puede tener un posible efecto terapéutico, ¿no? En muchas ocasiones, eh, lo que es el descubrimiento de un nuevo fármaco puede estar en cualquier parte de, de nuestra, nuestra península de Yucatán. Y una de las cosas que también tienen estos chicos es que en su inquietud a veces dicen, bueno, resulta que eh, hay una planta que en mi comunidad tienen, ¿no? Entonces lo que hacemos en algunas ocasiones es extraer esos principios activos y probarlo para ver si efectivamente tiene ese, ese efecto terapéutico. Entonces tenemos eh, eh, equipos de primer nivel en el cual pues, se hace esa evaluación preclínica de los fármacos. Excelente, bueno, para como una parte final y darle como que la cerza en el pastel, ¿cómo se encuentra la carrera actualmente en cuanto a certificaciones y el claustro de eh, maestros? Claro, esa parte también es importante porque los programas educativos se evalúan precisamente en cuanto a la calidad. Nuestra licenciatura está acreditada, ahorita vamos a eh, pasar por un proceso de acreditación que este, sin lugar a dudas, pues por la calidad de los profesores, de la planta académica y de los egresados también, pues vamos a recertificarnos. Y pues en este caso, pues eh, el grado de habilitación prácticamente, pues este, todos son todos son doctores, ¿no? Yo pues ya, ya estoy también por doctorarme, estoy en el PRODEP y pues este, y posteriormente en el SNI, ¿no? Entonces eso habla también del nivel del nivel académico que nosotros los profesores tenemos, para impartir asignaturas de calidad, en este caso, en un programa educativo de calidad. Por, por ello, además, pues me gustaría escuchar las experiencias de Paola y de Gabriela, en el sentido de, bueno, ¿cómo fue que decidieron estudiar esta carrera? Este, Paola, bienvenida, Gabriela, bienvenida, dame no cuenta. Platícanos, Paola, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia, eh, sobre todo al momento de, de, de decidir y estudiar esta, esta licenciatura en farmacia? Eh, bueno, primero que nada, yo no estaba decidida de qué iba a estudiar y pues dije, voy a presentar dos exámenes, a ver en cuál me quedo, porque yo no puedo decidirme, entonces que sea al destino. Y presenté para farmacia y para sistemas comerciales, me parece. Presenté a los dos, me quedé en los dos y dije, bueno, creo que sí me toca a mí decidir. Entonces, pues me puse a pensar que me gusta hacer más. En la prepa estudié laboratorista químico. Entonces dije, me gusta estar en el laboratorio, me gusta esto de eh, pues, trabajar en equipo, la verdad a mí me gusta llevar el mando cuando hacemos prácticas y así. Entonces eh, dije, ok, laboratorio, sí me veo. Entonces elegí farmacia y ya inicié en esto, que sí fue un poco choqueante al principio porque es muy diferente pasar de la prepa a la universidad, la verdad. Pero, pues, sí me gustó mucho, me gustaron las materias. Una pregunta que me hicieron desde el inicio es que por qué elegí este, farmacia y como ya les había dicho desde el inicio, esta es una historia que todos se saben, el, dije, es que me gusta la química. Entonces, fue, bueno, pues, vas a ver mucha química también aquí. Entonces... Eh, pues antes fue eso y ya en el camino me gustó mucho la carrera y pues aquí seguimos. Sí. Excelente, pues, pues felicidades Paola, así como tú seguramente jóvenes que están por decidir y bueno, pues precisamente son esos programas para ayudar a la, a la juventud a que decida una carrera. En tu caso, Gabriela, ¿cómo fue que decidiste estudiar farmacia? Bueno, pues estaba entre dos carreras, que son la carrera de medicina y farmacia, y pues yo me basé mucho en las materias que tiene cada una de estas este, carreras. En el caso de la licenciatura en farmacia, pues me llamaron mucho la atención en las materias de farmacognosia, toxicología, química farmacéutica, etcétera. Me llamaron muchísimo la atención y cuando las llevé, la verdad es que la llevé con grandes profesores que pues ya no están aquí, están otros que igual son grandes maestros, pero pues no me quedé este, decepcionada, me gustaron muchísimo las materias y pues más adelante, a pesar de estas materias que lleva la farmacia, pues descubrí otras áreas que son la de farmacia hospitalaria, de hecho, pues yo estoy enfocada en farmacia hospitalaria, y en esta parte, eh, México está creciendo enormemente en esta área que es en la parte de atención farmacéutica, sobre todo pues nosotros, a diferencia de los, las carreras de químico farmacéutico, etcétera sin menospreciarlas, claro, este, tenemos este, esta apertura hacia la atención farmacéutica, hacia pegarnos más a los, a los pacientes, verlos más, eh, preguntarles sobre sus reacciones adversas, sobre sus conocimientos que tengan acerca de los medicamentos y educarlos sobre todo a los pacientes que tienen tratamientos de diabetes, de hipertensión, etcétera, sobre si tienen alguna duda, si tienen problemas para la medicación, etcétera. En efecto, muchas veces, inclusive sin estar en un hospital, muchas veces nos, nos automedicamos y eso es malísimo, siempre hemos sabido que la automedicación pues, te hace farmacoresistente ¿no? a ciertas, a ciertos virus, a ciertas bacterias y que realmente eso no es, no es lo adecuado, por eso creo que ustedes como especialistas en la farmacia, pues ayudan en esto, no, y también saber las reacciones secundarias que puede tener un medicamento. ¿no? Y, y, y con base en ello, pues ayudar a la mejora en la salud, ¿no, este, claro. Gabriela? Así es. Entonces, bueno, pues es parte de lo que viven los, las y los jóvenes en, en su práctica y en su desarrollo. Además esto, ¿qué más hacen en la, en la farmacia? Obviamente, tenemos estos eh, laboratorios, equipos, pero eh, realmente, ¿cómo ha sido su, su pasar en este edificio que han estado mucho tiempo y entre compañeros, este Paola? Pues ha sido bastante agradable, se puede llevar bien este, cuando tienes compañeros en quien eh, apoyarte, profesores que siempre van a estar disponibles para ti. Entonces, eso es algo que pues es bastante bien confortable y saber que cualquier duda, cualquier inquietud, también tenemos el servicio de psicología y de medicina que están igual siempre disponibles. Y pues eh, ah, tenemos experiencias como lo es en el hospital, como mencionó mi compañera Gaby. Eh, Adentrarte en este mundo y saber que eres parte del sistema de salud, que necesitan de un farmacéutico para poder sobrellevar lo que es que, un sistema de salud como tal. Y saber que eres importante y no nada más es como el que hay el farmacéutico al un lado, sino que sí, de verdad, eres importante y cada vez se va viendo más. En efecto, pues qué bueno Paola que eh, obviamente ayuden a las y los jóvenes a, a decir bueno que el panorama es mucho más amplio, ¿no? Eh, Gabriel, en ese sentido también has trabajado ¿no? con la atención primaria de la salud eh, a, acompañando a tus compañeros, sobre todo atendiendo a ciertas colonias y a, a llevarles prácticas sobre el buen uso de los fármacos, ¿no? Sí, este, he tenido un poco de contacto con los pacientes de la colonia que manejamos aquí. Eh, de hecho, pues ahorita he está hoy realizando una investigación que se va a poner en proceso acerca de este, los factores que intervienen en la adherencia terapéutica, es decir, qué tan apegados somos con el tratamiento y por qué es que pues no tenemos tanto ese apego, por qué casi las, las personas pues, no toman su medicamento, este, qué cuestiones hay ahí que hacen que no quieran tomar el medicamento. Ese tipo de investigaciones también nosotros las realizamos y entre esas y muchas otras más, claramente. Eh, en cuestiones pues de apoyo con mis compañeros pues manejo igual la parte de los sistemas, eh, que eso es también parte de la formación de los farmacéuticos, manejar sistemas, eh, puede ser de dispensación, de sistemas de medicamentos, etc. En mi caso pues estoy manejando las bases de datos de eh, los pacientes de las colonias. Entonces, pues de eso me encargo yo. Excelente, Gabriela. Bueno, pues aprovechando que ya estás ahí frente a la cámara, pues que hicieras la invitación para las y los jóvenes que se inscriban en esta licenciatura en farmacia, que les, les hagas invitación y que se inscriban aquí en la Universidad Autónoma de Estado de Quintana Claro que sí. Inscríbanse a la licenciatura en farmacia si les gusta alguna de todas las cosas que hemos hablado, química, atención farmacéutica, etcétera. Excelente, pues ahí está pues esta invitación para que se inscriban a esta División de Ciencias de la Salud y sean parte de esta gran comunidad que es la comunidad UCRO. Gracias Paola, gracias Gabriela, maestro Gabriel El Montero, la por la estar aquí con nosotros. Muchas gracias y ustedes por habernos visto aquí en Voces Universitarias de Televisión. Recordamos que nos puede ver a través de la señal del sistema Quintana Roense de comunicación social y también en sus redes sociales como Voces Universitarias. Así es como finalizamos esta misión. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.